blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. ¡Ey! ¡Esto es muy malo!
pero ningún guardia valiente desciende al rugido aterrador y al ruido de rompimiento de la rejilla de hierro para intentar controlar a los prisioneros. ¡Muchas guardias! ¿Paso los quería? Prisionero 69. ¡No te preocupes! ¡Derrumbemos estos también! Si no salimos, quedaremos quemados en esta prisión. La agitación en la celda de castigo también se transmite a la celda del pasillo. El fuego que se hincha como un monstruo y el humo negro queda intercalado entre los gritos diabólicos de los prisioneros. Guardia D. ¡Malo! ¡Esto realmente es malo! Guardia E. Ya es imposible apagar el fuego. Debemos al menos liberar a los prisioneros. Guardia F. ¡Idiota! ¡No podemos sacar a estos tipos desenfrenados! Yo traeré algunas armas de la estación. Guardia E. ¡Espera! Hay que traer el extintor también. Pues dudo que un simple extintor ayude de mucho, ¿eh? Los pocos guardias que había allí no pudieron hacer frente ni al fuego, ni a la conmoción de los prisioneros que estaban al borde de un motín. Se alejaban de ese lugar como si trataran de escapar. Y en algún lugar del pasillo que se estaba llenando de humo, el sonido de la rejilla de hierro, al ser derribada por la fuerza, hace eco. Los gritos y rugidos de los hombres, que no parecían ser humanos, se superpusieron con él y se hizo aún más grande. No, pues ya tiraron la rejilla. Prisionero C. ¡Ay! Regresamos con estos tipos del GD. Hermano, los preparativos están hechos. Los gángsters en la celda, que eran los prisioneros del GD, sin darse cuenta, rodearon a un hombre como si fueran nativos de una selva que adoraban la estatua de un dios maligno. ¡Vaya dios! Uf, ¡vaya dios! Ese hombre que fue golpeado y humillado por González a diario y fue odiado y ridiculizado por los prisioneros del GD como basura y aparte fue escupido, era Bakshi. Él estaba rodeado de hombres asustados, nerviosos, respetuosos y con la cara baja. Tabago. Pre. Dame un cigarro. ¡Sí! Ah, prisionero de, por cierto. ¡Oh, o sea que ya despertaron a Bakshi! ¡Uy! Solo Bakshi se le ocurriría fumar en esta situación. Uno de los tipos del GD enciende apresuradamente un nuevo cigarro y se lo presenta al rizado Bakshi, ofreciéndolo con ambas manos. ¿Qué, Bakshi? ¿Ya es hora de dejar de actuar como estúpido? ¿Así te vas a poner las pilas? La mano sucia de Bakshi, sus dedos pellizcando mientras sostiene el cigarro debajo de su cabello, que cuelga suelto y oculta su rostro, se mueve hacia el fuego como si tratara de rodearlo. Y de la boca ligeramente abierta de Bakshi... Ah, ¿qué pasa el sonido? Una lengua asombrosamente larga cubierta de saliva se estira. Y en medio de esa lengua, la mano de Bakshi retuerce el fuego del cigarro. ¿What? O sea que tocó su lengua de la parte encendida del fuego del cigarro. ¡Diablo! No le dolió. Bueno, es Bakshi. De este mente espero todo. Pero aparte de eso, dice lengua asombrosamente larga.
imagínense todas esas posibilidades. Pinche Jan, me da envidia. Ok, ya, ya. Vámonos serios. Como un gusano, la lengua larga fue quemada por el fuego de un cigarro y retraída en la boca. La espalda encrespada de Bakshi crujió. Bakshi, ¿acaso eres masoquista o qué? Te quemaste tu propia lengua, por Dios. El prisionero ve sin comentarios, dos puntitos. Es que sí, hace cosas muy locas este men. Y de repente, el cuerpo de Bakshi, luchando dolorosamente, dejó de moverse como si hubiera muerto. ¿What? Sin embargo, de ese cuerpo rígido, una voz que resuena desde algún lugar, hace presencia. Eso da. Finalmente he despertado. Se ve. Creo que se siente. Prisionero B. Buen trabajo, hermano. Omega. ¿Mani no gota? ¿Eres tú? Dime. ¿Cuántos de ustedes faltan? Prisionero B. Solo faltan 3 personas. Hasha murió a manos de Lynch y Bolan sufrió un accidente. Donnie está en una celda de castigo, así que podrá salir en cualquier momento. Entonces todo va bien. ¿Y las armas? Prisionero C. Por supuesto, han sido preparadas. Cuando mira hacia atrás, se balancea y, como si estuviera oliendo el aire, su flequillo cuelga y su nariz oculta se mueve. Nada, no ksodoma mueve. Aquella mierda, todavía no se ha movido, ¿verdad? ¿Aquella mierda? ¿A quién te refieres, Bakshi? Prisionero B. ¡No! González no ha hecho ningún movimiento. Mierda, González. Un coche de seguridad pública estará llegando a medianoche esta noche. Suba. Ya. Yo veo. Entonces... Cuando Bakshi se balancea y corta sus palabras... ¿Bakshi? ¿Qué estás haciendo, men? Bakshi escupe una cantidad sorprendentemente grande de saliva transparente en las palmas de sus manos y... ¡Qué asco! ¿Qué pedo contigo, Bakshi? Dirige esas manos llenas de saliva hacia su cabello que colgaba frente a su cara. Con esas manos comienza a frotar hacia atrás su cabello, usando su saliva como crema para cabello. No sé cómo reaccionar ante esta descripción. Ok, sí, ahí tenemos la imagen de Bakshi haciéndose así. Y todos sus subordinados inclinándose. Debo admitir que este CG está padre. La cara de maldito de Bakshi. Ahora sí, prepárense, cachorritas, porque ya viene el Bakshi que todas conocemos. Ahí viene el loco. Bakshi acarició su cabello desordenado en su cráneo, ocultándolo con su cabello sucio y volteando su rostro sombreado hacia arriba. Extrañaba sus gritos, sus risas locas, ya las extrañaba. Perdonen, pero esas risas a mí no me saldrían, así que yo no diré nada.
Su boca estaba muy distorsionada. Un gruñido parecido a una bestia y una voz como una bestia brotó del hueco de su boca. Matastará, tenera. Los hice esperar mucho. Prisionero B. ¡Ah, hermano! Bakshi, mientras acariciaba su cabello, estirando la espalda encrespada con músculos gruesos y un esqueleto de acero, haciendo un sonido como el de un hueso humano normal rompiéndose del cuerpo. Resuelve el mimetismo y se convierte en un hombre despiadado. O sea, ya dejó de estar inclinado, ya se puso todo recto, o sea, ya vino a ser el Bakshi de siempre. Se transforma en la peor criatura de esta tierra. Hay que irnos. Dame esa cosa. ¿What? ¿Esa cosa? Prisionero C. ¡Sí! ¡Oye tú! Nosotros también comenzaremos. Los pandilleros del GD, los subordinados que Bakshi envió a esta prisión, este grupo de bocas sucias fueron especialmente seleccionados por Bakshi. Bueno, con razón están así de inclinados contra él, son sus subordinados más fieles de entonces. Y los hombres que estaban acostados bebiendo agua lodosa en esta prisión de Madison no estaban para nada afectados por traicionar a González. O sea, comparen a ese desgraciado González pelón, todo horrible, con Bakshi, aunque Bakshi está bien pinche loco, sin un tornillo en la cabeza. Hay que admitir que está como él quiere, ¿eh? Está bien guapo. Me quedo con Bakshi. Además es graciosa su risa. Su risa desquiciada. Estos hombres feroces eran las tropas de élite liberadas por la banda de Rockwell Grave Digger en la prisión. Nota: Grave Digger es así como se llama el GD, solo que GD pues está abreviado, pero su nombre es Grave Digger. Creo que lo mencioné en el primer juego, pero pues para recordar, ¿no? Ya pasó un buen tiempo desde el primer juego. Y Rockwell es la ciudad donde GD pues estás, donde está su sede, donde controlan todo. Como Dayvan es la sede del CR5. Y pues GD es del Rockwell. Bueno, aclarando esto, sigamos. Ellos eran los peores hombres feroces y peligrosos del GD. Como ellos, volvieron al mando de Bakshi, quien se había infiltrado en esta prisión de Madison disfrazado como un perro perdido. Y vaya que actuó bien. Ellos comenzaron a moverse para realizar su, entre comillas, trabajo. Y ahí dice Shigoto, trabajo. Supongo que esa cosa se ha de referir a lo que estaban haciendo, ¿no? Estos tipos antes de despertar a Bakshi. Supongo, pero todavía no se sabe qué es esa cosa. Y bueno, pues, hasta aquí le dejamos. No antes sin irnos con preguntas como esta. ¿Qué planea hacer Bakshi? ¿Intentará escapar? ¿O antes de hacerlo, tiene alguna misión aparte que realizar? Porque dudo que se haya infiltrado a la prisión de Madison nada más porque quiso. Y además del tener que estar actuando y rebajándose como un perro, tratándolo como estiércol por González y sus lacayos, debe de haber sido por algo muy importante. Así que pues ya veremos por qué Bakshi se infiltró a Madison. Ah, y recuerden, por si se les había olvidado, que cuando Bakshi empezó a infiltrarse en Madison, se encontró con la carta de orden de CR5, donde decía que si Jan lograba fugarse con los capitanes y llevarlos a Dayvan, él sería el próximo jefe. ¿Se acuerdan?
Tengan eso en mente, porque en pocas palabras, Bakshi ya sabe sobre Jan. A mí nada más se hizo, más hizo pendejo cuando estuvo viendo a Jan y tratando y comportándose como un pinche perrito desquiciado. Ay, ese Bakshi es todo un rollo. Pero bueno, nos vemos y hasta la próxima. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Pinche Bakshi, qué tramara. ¡Mátenme!